Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch en el que os traigo un vídeo de skin y con un play of the game. El play of the game no es muy bueno, pero ya os comento un par de veces durante el vídeo que Junkrat realmente no está en el meta, salvo por romper escudos y demás. Y si la zona es muy estrecha o muy pequeña, pues mira, puede hacer bastante daño. Pero bueno, la partida no ha salido tan mal, ha habido momentos buenos y momentos malos en los que no hemos podido hacer focus ya que se pusieron una Pharah y un Reaper y fue jodido de avanzar la partida. Al final de la partida nos tuvimos que poner un poquito serio, ya tuvimos que hacer un poquito más de focus a Reaper, incluso llegar a matar un poquito a Pharah ya que no había nadie que matara a Pharah. Pero bueno, espero que os guste la partida, espero que lo paséis bien viéndome ahí un poco manquear. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos que voy a traer a Ashe y si queréis alguna skin en concreto me la podéis pedir por los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos y ya sabéis, darle a like, compartir y suscribiros que ayuda muchísimo al canal. Adiós. Bueno, vámonos a Oasis con Junkrat Infernal. Ya os digo, Junkrat no está en el meta, Junkrat está en la shit. Para romper y tal está bien. Pero bueno, vamos a intentar traer un vídeo con Junkrat Infernal. Vamos a traer un vídeo con Ashe con la nueva mira, que solo me lo voy a poner para jugar el vídeo de Ashe. Creo que se llama Ashe Diablo. Porque la verdad que esa mira revienta mucho. Y no solo yo, se está quejando muchísimas personas. La skin es muy guapa, las armas y todo. Mira, cuando la carita que sale cuando... Muy guapa, Soy muy guapa entera. Brutal. Muy chulo. La verdad que se le han currado tela con las skins. ¡Yeah! Con las skins de este año del evento de Halloween. Se han currado muchísimo. Vamos al lío. Asoma, Reaper. Vamos a reventar. Ahora sí viene bien esto para reventar los escudos. Voy a cargarme la ulti rápido. Hay que tirar. Sigma 1, tío, un poquito de cura, loco. Venga. La hemos cogido bien. Voy a cargar la ulti, ya. No ponga el muro, tío. ¿Por qué le tira, tío? Oh my god. Ay, Dios mío, tío. Ay, Dios mío, compadre. Que no hace falta que dejes el botón pulsado con Moira, compañero, con que le des un pequeño clic ya cura, tiene la cura. Venga, aunque sea me cargo a uno, ya está. Porque si no, no hacemos absolutamente nada, compañero. Menos mal que me está curando un poquito. Gracias.
¿Alguien me ayuda con Junkrat, tío? Chaval, que estoy solo contra Junkrat. Necesito sanación. Necesito sanación. Necesito sanación. Entendido. Perfecto. Necesito sanación. Necesito recargar. El cazador. Vamos a dejar eso por ahí. Junkrat está arriba. Reaper, perdón, está arriba esperando la ulti. Vale, eso de ahí dentro. Está low, me está reventando. Me está reventando. No, esta se gana, ¿eh? Esta se gana sí o sí. Está low, tío. Está a uno. Hay que reventar eso. Otro bob. Vale. Muy buena cura. Se ha metido ahí en el daño. Podemos ganarla, ¿eh? Podemos ganarla. Y yo tengo la ulti. Si revivo... No, no me va a dar tiempo a llegar. Si tira bola de heal... Buena bola de heal ahí. Si tira bola de heal, podemos llegar. Rápido, rápido, rápido que llego. He tirado la de aquí mismo ya. Uno menos, aunque sea. Vale, Reaper ahí conmigo peleándose. No pasa nada. No pasa nada. Había que hacer limpieza atrás. Bueno, 1-0. 1-0. Vamos a por la siguiente. Bueno, ni tan mal, ojo, que a ver, que Junkrat ahora mismo, pues bueno, la labor que estoy haciendo es de romper escudo básicamente a muerte. Pero es que ahora mismo, ya os digo, Junkrat no termina de estar en el meta. No termina de estar muy en el meta. Pero bueno, quería traeros una partidita, por supuesto, con este pedazo de esquinaca. Además, el arma se ve brutal, ¿eh? Y las bolitas y todo, es brutal, es brutal. Este año se la han sacado con las skins de Halloween. Y estaban muy callados y han creado un hype curiosísimo. Far arriba. Vale, necesitamos hitcan. Yo ahí reventando. Ya tengo el 23%. Hola. Vale, lo sabía. Por tarugo, por mostrarme ahí demasiado. Aún así es... ¡qué buena! ¡Qué buen res! Qué buen res, compañero, me ha hecho ahí. Nada, nada, perfecto. Tengo que tirar bolitas ahí para romper eso. Nada, está la U. Ahí está. Voy a meter por aquí al lado. Necesito sanación. ¡Qué va, tío! Es que, tío, el puto rojo necesita un Reaper, tío. Si tuviera un Reaper, lo reventaba. Si tuviera un Reaper, lo reventaba, tío. Si tuviera un Reaper, lo reventaba. Pero necesito meterme un poquito ahí para hacer daños y traer un vídeo... Un vídeo con salseo. Si no, el vídeo es aburrido. Necesito matar. Necesito hacer kills. Tiramos la autodestrucción. Vale. ¿A qué le doy? No, no, no. Yo con Farah. Con Farah B. La pelea con Farah. La pelea.
La pelea con Farah que yo puedo tener es absurda, ¿vale? Es decir, voy a seguir ya terminando con Junkrap. Pero realmente nuestra pelea, o mi pelea mejor dicho, con Farah es absurda. Necesitaríamos que Mei o yo cogiéramos un hitcan para eliminarla. Pero bueno, es una partida que yo creo que no va a ser muy complicada. La vamos a ganar. No vamos a llegar al tercer punto. Creo que no. Vale, ha tirado el Iris. Yo tengo la ulti. Yo tengo la ulti. Yo tengo la ulti. Compañero, es que, tío, así es imposible, tío. De verdad. A ver, entiendo que yo estoy jugando algo que no debería de jugar. Es decir, yo lo sé. Si a la primera no revienta, vuélalo de nuevo. Y si hago un sneaky, tío. Voy a ir por ahí atrás. Me va a reventar. Dame un poquito de cura, compañero. No. Es que no. Hay que entrar, tío. No, yo muero. No, es imposible, tío. Este punto era imposible, señores, ¿vale? Este punto era imposible. No vamos a entrar. Bueno, ojo, podemos entrar al final, con la tontería, ¿eh? Sí, podemos entrar, ¿eh? No, pero ahora mismo es que Reaper nos revienta. ¡Qué bueno ese helado! ¡Qué bueno! No, tío, es que no puedo, tío. Es que con el rostro no puedo, tío. Y hay muy buenas curas y no nos focalizamos en Mercy, tío. Vale, han ganado ellos. Vamos a este tercer punto. Este tercer punto, si lo puedo hacer un poquito mejor. ¿Podréis estar a mi altura? ¡Que no se os hiele la sangre! Otra vez rojo, tío. Otra vez rojo, pesadilla. Ya tiene que morir por narices, vamos. Me voy a poner un poquito ya serio. Nos vamos a poner un poquito ya más en serio. Porque si no... Es que no muere, tío. Es que no muere. Si da un poquito de cura, entramos como sea. Vienen por detrás. Van a venir por detrás otra vez. Me estoy quemando. Por atrás, tío. ¿Quién hay atrás? Es imposible, tío. Es que no puedo. Es que no puedo hacer más. Es que con este personaje, tío, no hay nadie rompiendo... Tengo la ulti ya. Tiran los bongos. Envuelta para
está lista. No muere, tío. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, tío. Hay que hacer daño ahí como sea, hombre. Que Reaper nos está reventando, tío. Nos está reventando. Menos mal que el equipo parece que se ha puesto un poquito las pilas, compañero. Vale, Ashe muerta, menos mal. Menos mal, compañero. No, no, pero ahora ya os digo yo que ahora no vamos a entrar ni de coña. Ah, que entran ahí como un cosaco, tío. Joder, ¿cómo entra el nota? Brutal como entra, tío. Sin oposición ninguna, tío. Y detrás tengo ya un nota. No puedo, tío. No puedo hacer nada, tío. El Reaper está haciendo lo que le da la gana. Reaper está haciendo lo que le da la absoluta gana, tío. Hay alguien detrás. No puedo, tío. Quiero matar a 14 y no puedo, tío. A tu casa, flipao. Ya está bien, hombre. Me voy a focalizar yo un poquito. Aunque no puedo focalizarme en Reaper. Es imposible. Van a venir por detrás, ¿eh? Van a venir por detrás. Por abajo, vamos. ¿Qué, tío? ¿No ven la gente, loco? Necesito sanación. Compañero, cúrame. Reaper tiene la ulti. Han cambiado de nuevo a Farah. Quita el bongo. Vale, Reaper out. Hay que hacerle foco a Reaper, claro, tío. Reaper era el que se ha hecho toda la partida antes, tío. Hago de hitcan, no os preocupéis. Ya hago yo de hitcan. Ya hago yo ahí un poquito de hitscan y GG. ¡Uf! Me he tenido que poner a hacer al final un poquito de hitscan. No pasa nada. Ganamos una, perdemos otra y me pongo serio y ganamos la última. ¡Cago en la leche! Esta que es la que me he hecho con Farah. No, no, la de entrar. Había que hacer ya ahí un poquito de daño a muerte. Había que tirar bolas ahí como un cosaco, carajo. Si cada bola tirada ahí, estaba tirada con un sentido. Así que nada, muchísimas gracias a todos, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Es difícil porque Junkrat para mí no está en el meta, pero dentro de poquito se viene un vídeo con la nueva Ashe, la skin de Ashe. Así que nada, espero que os haya gustado de verdad. Y nada, ponedme en los comentarios qué os ha parecido. Ya os digo, ahora mismo Junkrat no está muy en el meta para romper escudos y demás, pero cuando se pone la cosa fea con un Reaper, nos revientan. Cuando se pone la cosa fea con una Farah y no hay un hitcan bueno, lo revientan. Y ahora mismo está poquito fuera del meta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por los apoyos que le estoy dando a los vídeos de Overwatch. Y nos vemos en los próximos vídeos, que se viene otro dentro de poquito. Estos 4 o 5 días van a haber vídeos de Overwatch a muerte. Muchas gracias a todos y adiós.